En hechos que son materia de investigación, dos hombres que se movilizaban en motocicleta por el sector de La Cascajera fueron abordados por delincuentes que dispararon contra su humanidad. Los hombres heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad. Minutos después del hecho, Sandro Echeverría fue declarado muerto por la gravedad de las heridas en su cuerpo, mientras Félix Mejía sigue con vida y bajo vigilancia médica en centro hospitalario. Bueno, pues la información que tenemos es que, digamos que hubo un atentado, pues sicariato, pero pues dicen también que es un robo. La verdad, pues está muy reciente y nosotros no podemos arriesgarnos a dar una información hasta que la policía pueda establecer específicamente lo sucedido. Y en ese momento pues hay un intercambio, en intercambio no, hay unos disparos y pues lamentablemente fallece una persona y otra queda herida, pero no tenemos claridad sobre los móviles. Esperamos que durante el día de hoy ya la policía nos pueda aclarar. Con este reciente pronunciamiento del secretario del Interior se confirma el suceso ocurrido en la Comuna 7 cerca del mediodía del festivo 1 de julio, pero aún no se establecen los móviles de este hecho que suman 78 víctimas fatales en Barranca Bermeja en lo que va corrido el 2024. 5 fueron las personas asesinadas este fin de semana en el puerto petrolero, 2 más fueron reportadas heridas con armas de fuego.